Mi nombre es Idelmis Mari Aguilera. Mi nombre es Arsenio Rosales Morales. Mi nombre es Lucía Esther Muñoz Maceo. Mi nombre es Luis Carlos Suárez Reyes. Nací en el año 1957. En el año 1942. 1953. 1955. Me inicié en los caminos de la docencia como profesora, porque soy de una familia que netamente ha sido formadora de generaciones, es decir, de maestros y profesores. Mi madre decía que su gran anhelo había sido en la vida ser maestra. No lo consiguió porque le tocó nacer en el año del machadato. No lo consiguió, pero creo que sí, que de alguna manera realizó sus sueños, porque sus tres hijos se convirtieron en profesores. Comencé a jugar a ser maestra y después comencé de alguna manera a llegar por ese camino hasta el camino de la literatura. La escritura me viene de la lectura. En mi casa se leía mucho, a pesar de que no era un ambiente de gente culta ni universitaria, pero mi padre leía y me indujo desde temprano a leer. Y las lecturas te llevan a la escritura. Yo los primeros cuentos que escribí, los escribí sobre los 9 años, porque estaba tratando de imitar a los escritores de aventuras. Y hacía también historietas, porque leía muchas historietas, lo que llamaban muñequitos por entonces, historietas ilustradas. Y lógicamente de ahí me nació la pasión por las letras, por la literatura. Yo pienso que la inclinación por la escritura nace desde el momento en que yo sentí interés por la lectura, porque yo soy la menor de 8 hermanos. Tenía hermanos que eran maestros, hermanas también maestras, y en mi casa siempre hubo libros. Mi mamá, aunque fue una persona que no pudo estudiar mucho, pero sí era una mujer muy inteligente, y cuando yo salía con ella a la calle y me gustaba un libro, ella me lo compraba, aun cuando yo no supiera leer. Yo recuerdo que a los 7 años mi mamá tenía un jardín de rosas muy lindo aquí delante, donde ahora es la sala y el primer cuarto de la casa, y yo le ayudaba a ella a tender las plantas. Y siempre venían unas mariposas gundlach grandes, unas negras y amarillas, eran unas mariposas preciosas. Y para mí era la misma mariposa que venía todos los días, hasta que un día me encontré una mariposa aquella muerta en el rosal. Yo tenía 7 años y eso me dio un dolor tan grande que escribí la primera poesía, que se llama La niña y la mariposa. No tengo quizás una fecha precisa, un lugar preciso, más bien hay un cúmulo como de imágenes, de cosas que se me hacen cercanas y que eran muy afectivas. Pero yo creo que mi inicio en la literatura tiene que ver mucho con la oralidad. Mi madre sí fue una mujer que leía mucho. Por tal razón, para ella, estar cerca de los libros siempre fue algo que le dio mucha satisfacción. Y realmente me estimuló, pero no porque pensara que yo iba a dedicarme a escribir como para que otros leyeran, ¿no? Sino lo veía más bien como algo de satisfacer la curiosidad de una joven que temprano había comenzado a consumir algunos libros y que temprano había comenzado también a escribir algo. Ella me lo proporcionó todo. Ya yo me olvidaba, ya cuando ella me veía que yo estaba escribiendo, ella no me molestaba para nada. Ella me dejaba mi espacio y siempre fue así. Y mi mamá siempre me amparaba de la cuestión doméstica para que yo tuviera tiempo para hacer mi creación literaria. Pero lo que sí mi papá no toleró fue que yo hiciera historietas, porque a él le daba un poco de vergüenza que yo me dedicara a dibujar y a hacer historietas. No sé por qué, en fin de cuentas, y me censuró en ese sentido. Por lo demás, todo el mundo celebraba de que yo escribiera tempranamente poesía. Tuve el apoyo de mis padres, porque mi madre creo que se dio cuenta de que algo había en mí que era diferente
Y entonces ella iba de viaje a algún lugar, a Santiago de Cuba, que ella viajaba a veces a Santiago. Me trajo, por ejemplo, Colmillo Blanco. O me trajo una novela, algo de Las Mil y Una Noches. Y ya yo llegué a un momento en que cuando hubo una gran feria del libro, ella me dio un dinero. En mi casa el dinero no sobraba, estábamos a veces muy apretados, pero ella cogió y me dijo, si es para libros, yo se lo doy. En la familia hay una persona que fue el primer referente que yo tuve de lo que era una persona aislada en una habitación frente a una máquina de escribir. Me parece que lo estoy mirando, un tío paterno que escribe mucho, es narrador, realmente no está, no ha tenido la dicha de publicar lo mucho que ha escrito, pero siempre ha hecho literatura. Rogelio Maris realmente es para mí ese referente en la familia de lo que es una persona amante eterno de la literatura que a sus más de 80 años sigue escribiendo sobre todo cuentos. En los años en que se constituyó la oficina del historiador de la ciudad de Bayamo con Honoria Céspedes, hay en el ámbito de las ciencias históricas una persona a la que yo he admirado mucho, Pedro Pablo Rodríguez. La doctora Olga Portuondo, que tuve la dicha también de ser alumna suya en maestría. En el campo literario, te puedo decir que la gente de la revista Trabajo en Infanta y San Rafael me ayudaron también a canalizar un poco mis inquietudes literarias, porque ya yo estaba becado en Miramar, en La Habana. Creo que me ayudó Nicolás Guillén, que yo atrevidamente pedí una entrevista con él y fui al periódico hoy convocado por él. Cuando él revisa mis cuadernos, mis pobres cuadernos literarios, se da cuenta de que yo soy un improvisado en las letras y que estoy en pañales prácticamente, comenzando una escritura de aprendiz de lirio, de poeta. Y él me da una serie de consejos, de orientaciones, e incluso hace gestiones para que yo me quede de oyente en la Escuela de Periodismo, con Honorio Muñoz, que era el director. Toda esa gente me ayudó. Yo tuve una profesora muy buena en primaria, que me alentó mucho, Mercedita. Después a la profesora Iluminada Ojeda, en secundaria básica. En el PREA, mi profesora Silvia, a Ginita también, a mi profesor Víctor Montero Mendoza, que fue ya lo máximo, porque pienso que despertó sobre todo en mí la búsqueda de la belleza. Tuve la oportunidad de conocer muchos escritores, como editor de la revista, a Retamar, tanto a Barnea, a Cintio, a Fina, que tuvo, ellos tuvieron una amistad personal con nosotros. Nosotros tenemos ahí sus libros dedicados a todas esas personas que, porque uno no se hace solo. Yo no creo eso de que la persona iluminada, ¿no? Hay muchas oportunidades que te las dan las otras personas. Enrique Pérez Díaz, que me ayudó tanto con la literatura para niños. Ser escritor no es fácil, no. Tampoco es algo que sea extremadamente complicado. Lo que requiere de mucha dedicación, requiere de tener un tiempo para dedicárselo solamente a eso. Es decir, lo que lo hace complicado a veces es la necesidad de uno moverse en la vorágine de la vida diaria y que te hace estar ahí entre las dos aguas, ¿no? Entre la necesidad que tienes de expresarte, de sentarte a construir algo, un texto, y la necesidad que tienes de resolver otros asuntos, ¿no? Que son de la vida diaria y que no se pueden dejar. Es un tormento, es una desgracia. Es una pasión que no te abandona, que te obliga mucho a leer, a perder mucho tiempo o a ganarlo, no se sabe. A trasnochar mucho, a dormir muy tarde, a querer escribir contra viento y marea, como me pasaba a mí luchando con mi carrera de psiquiatra, por un lado, porque déjame decirte, escogí la psiquiatría porque era la especialidad médica que más se avenía con la literatura. Y lo agradezco, porque
me obligó y me enseñó a profundizar en el conocimiento del ser humano. El escritor es muy observador de los detalles, de los gestos de las personas, de las plantas, de la vida. Uno va como con una lupa invisible, mirando los detalles. Tienes que saber escribir, saber el valor de las palabras, porque está también el elemento de la estética, el elemento estético del lenguaje. Escribir te permite llegar a ser muchos a la vez. Si uno llega a ser un escritor respetado, yo creo que ha conseguido una meta en el orden intelectual de mucha jerarquía. No hay mayor felicidad como poder escribir, poder llevar al papel una idea. Escribir es como estar naciendo, como volver a una especie de nacimiento. Los escritores pueden producir diversas formas de arte literario y escrituras creativas, tales como guiones, cuentos, obras de arte, poesías, artículos periodísticos o crónicas. Ellos hacen que podamos entender mejor el mundo que nos rodea y a otras culturas.